Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Terapia Grupal. Por favor, les pido que le den like a este video para que me ayuden a que esta información, que es tan necesaria, llegue a más personas y podamos ser más gente que sabemos sobre estos temas. Muchas gracias. Es importante que sepan que existen este tipo de personas habilitadoras de narcisistas para que ustedes reduzcan la culpa y se sientan menos raros y extraños y con gaslighting y cosas raras. No, acá las cuentas claras, para que tengamos las cuentas claras. Cuando digo habilitadores de narcisismo, me refiero a esos que permiten que el gaslighting suceda, que todas las técnicas de manipulación sucedan, que el abuso narcisista suceda, que la mentira suceda. Incluso dan dinero, ayudan, apoyan, facilitan, ¿no? Generando un montón de culpas, de daño. Estas personas como que se unen por X razones distintas, como vamos a ver ahora, al narcisista y facilitan que, por ejemplo, la persona que tiene enfrente sea invalidada, se crea que está loca porque no entiende lo que está pasando, ¿no? Facilitan, en vez de denunciar o frenar esto, lo facilitan, ¿no? Antes que nada, les voy a mostrar mi taza de hoy, porque el video pasado no tuve tiempo de mostrarles la taza. Miren esto, qué hermosura de té con leche, Earl Grey, por supuesto. Es una lechuza. Y dice Night Owl, lechuza de noche. ¿Qué les parece, Me encanta, me encanta. Se las quería mostrar porque sé que a ustedes les gusta esto también, igual que a mí. Así que bueno, me gustan las tazas, ¿ok? Bueno, vamos a empezar por el primer tipo de habilitador, que recibí muchos mensajes, comentarios, mails sobre este tema y quería aclarar, ¿no? Sí. El padre o la madre no narcisista, si tuviste padres narcisistas, uno de ellos quizás no lo era, y se quedó en la relación toda la vida, entonces genera en los hijos a veces bronca, enojo, también pena, como un duelo por la vida del padre o la madre, tristeza, genera emociones encontradas, una mezcla de esas, ¿no? Y frustración también en los hijos genera esto. Entonces, acá mi idea es esta. Entender que ellos tenían sus razones, porque uno puede ser codependencia, ¿no? Habilitaban a la pareja a que siga con el abuso narcisista, ¿no? Con sus hijos, creando un montón de caos en los hijos, porque después los hijos terminan buscando gente similar para solucionar sus problemas con este tema. Pero esto lo hacían, puede ser generacional, puede ser machismo, dictados de la sociedad de no terminar una relación, puede ser codependencia, vínculo traumático. Ustedes saben, hay muchas razones por las cuales se quedan en una relación. Entonces el habilitador padre o madre lo que hace es permitir que sucedan distintas cosas, tapa, se suma al gaslighting y la luz de gas, a la invalidación de los hijos cuando les dicen que sos muy sensible por lo que te dijo mamá, que te está haciendo daño, sos muy sensible. Y el hijo dice, ok, y ahí se empieza a separar de sus emociones. Entonces, por eso a ustedes ahora les cuesta mucho saber qué sienten, qué no sienten, qué, porque fueron recibiendo este tipo de entrenamiento, ¿no? Este es un tipo de habilitación que, por esta razón hago los videos también, para que sepan que para lo mejor para los hijos es que estas personas estén separadas, la pareja, porque los hijos van a tener la oportunidad de ver a alguien sano todo el tiempo. No que cuando llega papá o llega mamá estamos todos en alerta porque qué va a pasar, ¿no? Entonces hay un como un catch 22 que se dice, un catch 22, se dice que está entre la espada y la pared los padres, estas codependientes o habilitadores de narcisistas, porque ellos sienten que no pueden salir de ahí, ¿no? Ese es un tipo de habilitador. El segundo es el ignorante. ¿Vieron esas personas que te dicen, narcisismo, ¿qué estás diciendo? Y se te ríen en la cara. O te dicen, ah, ya estás demonizando a las personas. Ya está. Eso es el ignorante, el que ignora sobre narcisismo, lo que va a hacer es mucho daño. Si es un amigo tuyo, te va a invalidar. Más gaslighting, invalidación de tus emociones también, ¿no? Este tipo es de habilitador de narcisismo.
es el que no entiende nada, no quiere saber nada, nunca quiere leer nada de eso, piensa que es un invento, o esas personas que te dicen, no creo en la psicología, no creo, no es cuestión de fe, es cuestión de ciencia y de entender los patrones de la personalidad humana, ¿no? Bueno, pero esta persona es muy dañina por eso, es el típico que habilita el comportamiento de un narcisista y que es dañino, total. Los facilitadores de narcisistas que son autoservicio, o sea, autoservicio, o sea, yo me sirvo a mí mismo, me beneficio yo. Este es el caso de las personas que trabajan o que tienen una relación en la que no pueden evitar soportar al narcisista y entonces dicen, bueno, es o yo o vos, ¿no? Entonces yo necesito el dinero, yo necesito el puesto de trabajo, son esos que obtienen algo de él o la narcisista y entonces colaboran, facilitan, habilitan el abuso narcisista. Otro tipo de habilitador son estos que son, yo les digo como vampiristas, son como vampiros en el sentido de que son dos narcisistas o tres que se juntan y o triangulan dos con una víctima o target de narcisismo, blanco de narcisismo y entre los dos o los tres o a veces en familias abusan de esta persona, ¿no? Y todos se unen al gaslighting, a la luz de gas, que es esto de hacerte sentir como que estás loco porque te mienten y te hacen creer historias que no son la realidad, ¿no? Entonces las familias se unen y yo me imagino siempre se unen en el abuso, ¿no? Y ahí son narcisistas todos, ¿no? Este tipo de habilitadores, donde yo me imagino un... ¿Vieron los leones cuando... son las leonas las que cazan, creo? Entonces ellas son las que van, atrapan una presa y se lo comen todos juntos a la presa. Todas las leonas van y comen, ¿no? De la misma presa. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Pero yo, como eso es más noble porque es la vida y son los animalitos de la naturaleza, lo que yo digo es más vampirizado es esto. Son como más vampiros que se unen a depredar una víctima. Esto se ve mucho en familias cuando se unen hermanos con una víctima y empiezan los dos de distintas formas y muy sutiles y sientan así y dicen sí, tal cosa y es gaslighting total o la otra persona le está diciendo a la víctima no, me está haciendo daño lo que me estás diciendo, entonces se une otro narcisista y le dice no, tiene razón lo que dice sin embargo y bueno y así se unen para depredar, vampirizar a la víctima, ¿no? Hay otros que son los polianas, se dice que son súper optimistas y pero enfermizamente optimistas, de esos que imagínense unicornios dorados y blancos, algodón de azúcar, algodón blanco también, azúcar y todo lindo y rosa. Este tipo de personalidad viene de un, se dice poliana porque viene de un personaje de una novela, ¿no? De 1914 creo que es. Poliana, una persona puede ser grande, pero ser sumamente inmadura, inmaduramente naive e inocente y que ve todo color de rosa y piensa que las personas son siempre buenas, ¿no? Este personaje pensaba eso, era una niña que era de esta forma, ¿no? Entonces se le dice a estos habilitadores poliana o súper optimistas enfermizos, ¿no? Son esos de que te dicen, no, todo el mundo va a cambiar, todo el mundo cambia, todo el mundo tiene algo bueno adentro, todo el mundo puede aspirar a ser la versión mejor de sí mismo, ¿no? Entonces, cuando te explicas sobre narcisismo, totalmente te invalidan porque no lo aceptan, no es algo que ellos en su mundo con lentes rosados no ven esta posibilidad y entonces son, por supuesto que son blancos de abuso de narcisista súper fácil, ¿no? Porque si vas por la vida pensando que todos tienen algo bueno y todos pueden cambiar y si yo le tiro mucho amor y mucho amor al narcisista va a cambiar y qué sé yo, entonces esto es otro tipo de habilitación para el abuso porque no lo están denunciando. Cuando nosotros no denunciamos, no frenamos, no ponemos límites, nos hacemos cómplices de algo así. Entonces, esta forma que es muy lindo, sería muy lindo vivir así siempre, pero la realidad es que no es así la vida. Hay gente que hace daño, ¿eh? Hay gente que tiene muchos problemas, entonces termina depredando al que tiene enfrente. Y bueno, eso hay que saberlo, ¿no? Están los otros que te justifican todo, ¿no? El tipo de habilitador
¿qué te justifica todo? Te dice, a mí no me pasó eso, discúlpame, pero eso a mí nunca me hizo nada esta persona. Y yo la conozco de hace años y nunca me hizo nada a mí. Entonces, todo lo que vos me digas sobre el narcisismo es ridículo, no existe. Lo que vos sentís es un exagerado, no es así. ¿Por qué? Porque a mí nunca me hizo nada. Entonces, bueno, no tienen la empatía suficiente para ver que a Juancito, Clarita le hizo daño de esta forma y de esta forma. Bueno, y después están los monos voladores que ya conocemos, que son esos que pueden ir trabajando, habilitan el narcisismo porque trabajan para el narcisista. Van y te hacen preguntas, que obtienen información, o van y te acusan siendo voceros del narcisista, los envía el narcisista. Esto es gente que a veces puede ser ignorante de esta persona, o gente que también es narcisista y se une, o puede ser cualquiera de esas variedades que mencioné antes de habilitación de narcisismo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que todos denunciemos, pongamos límites, digamos no, porque si no nos estamos uniendo, ¿no? De alguna forma, estamos facilitando. Y puede ser que vos que estés mirando esto alguna vez te hayas sentido como que sí, hiciste esto, fuiste emisario del narcisista. Y esto pasa y es normal, porque cuando no sabes, no lo sabes, no te podés culpar. Por favor, no quiero que se culpen, por favor, ¿no? De mis videos, no salgan culpables, les pido. Si entienden algo así, dejen en los comentarios y yo trato de contestar. Pero la verdad es que uno a veces es cómplice de esto sin darse cuenta porque no sabe que está siendo un mono volador. Cuando después aprendes sobre esto, te das cuenta de que hiciste algo, fuiste como el emisario, fuiste el que hizo daño a otros, comandado por un narcisista, ¿no? Bueno, y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Por favor, denle like. Así me ayudan a que llegue a más gente esta información y que haya menos habilitadores ignorantes. Déjenme un comentario abajo y si tienen alguna pregunta, si yo puedo hacer un video sobre esto. Muchísimas gracias por estar acá, por apoyarme. Hemos llegado a 40.000. No lo puedo creer. Pero me pone muy contenta que llegue esta información a más personas y abrir más ojos, ¿no? Y así que bueno, les agradezco muchísimo porque sin el apoyo de ustedes, sin los likes, sin suscribirse y todo eso, yo no hubiera podido llegar a nadie, así que se los agradezco mucho. Espero que nos veamos en el próximo video, denle click a la campanita, así les avisa cuando saco los videos, porque saco también en la semana videos cortos, así que bueno, nos vemos pronto. Chao, hasta el sábado o hasta el miércoles. Chao.